desde aquí, en este momento, bien lo decía María Chibuda al inicio de este programa, que estamos pasando por una metamorfosis, una transformación en la cabina. Pero no solo aquí, en esta estación, en esta cabina. Hay otros medios que están tambaleando. Hay otros medios que están, mi amor, con un maremoto que no se sabe qué va a pasar. Ya empezaron a salir a flote los principales cancelados del grupo de medios Telemicro. Y es que el fin de semana tronó Fausto Mata en las redes sociales con un video donde dejaba al aire sus quejas con René Brea, donde decía exactamente que tanto los Tramoyas, la Maquillista y el Pato, la Guacharaca, y todo el mundo se iba a las 3 de la tarde, y los pobres muchachos humoristas cargando las, que ayer las cosas, de eso, las mamparas, casualmente. Pero al parecer, ese mismo video que ayer hablamos trajo consecuencias letales. Sí. Consecuencias que hay cancelaciones en el mismo grupo de medios Telemicro. Todo indica que en el día de hoy cancelados están del mismo equipo el hermano de Fausto Mata, Samuel Mata, y el propio Manolai, que también participa. Allá. Tuviera líos, sí. Se lo llevaron. Sí, el caso de Manolai. Manolai trabajaba en La Opción, también Samuel y el programa de Fausto, pero bueno, en el caso del hermano de Fausto, Samuel, a Samuel cierren el canal entonces. ¿Por qué? Porque él era el alma de ese, ¿verdad? Qué descargo. Este señor salta con unas cosas. Y él lo odia a Samuel. Quiero ¿pero que qué sepan. Hacía Samuel ahí? ¿Trabajaba en serio en ese canal? Sí, lo que, yo no, lo que yo no entiendo es si fue Fausto que hace las declaraciones públicas. Que de hecho, Fausto, estuve buscándote y me tienes bloqueada, no sé por qué. Pero me bloqueaste. Pero está bien, whatever, no importa. No importa. Sé que te ama. Yo entiendo que si tú tienes una queja si trabajas en una empresa, me dejan hablar. Si trabajas en una empresa y tienes alguna queja, debe de hacerlo de manera privada con tu empresa, porque los trapos sucios se lavan en la casa. Lo que no entiendo es Fausto que da la cara, es Fausto que hace el video hablando de René, pero entonces los muchachos, que es su hermano, Iván Olay, pagaron la cuava. ¿Qué pasa? No te voy a explicar, Yelida, y para que entiendan los demás. En la mañana de hoy, también en la Capicúa Radio Show, que se transmite a través de esta estación de Cacú, Samuel trabaja allí junto a un gran equipo, Philip Rodríguez, está Julio Clemente, está y los demás muchachos que están en camino. Un abrazo para ellos. Sí, Samuel trabaja allí y Samuel reconfirmó lo que decía Fausto. Samuel ha hecho que sí, que él ata los cables, se lo ha comido y lo ha empatado. Así que para que las cosas salgan al aire. Se destruyó el canal. Él quizá, él no quería hablar porque yo vi el video. Él no estaba como muy en hablar y los muchachos lo llevaron a la hoguera y él tuvo que salir a flote. Pero como quiera, lo que dice Yelida es una realidad. El que hace un video público es Fausto Mata, desde el mismo canal, grabando. Quizás. Entonces, por la soga más cortica, lo más finito, excepción de Manolai, que es el más grueso. Mira, es que ellos lo sacan. Sí, que Manolai ha roto muchas sillas ya. Pero tienen desde hace mucho en carpeta votar a muchísima gente. Sí. A muchísima gente. Y ellos estaban en la lista y ellos entonces detonaron la situación. Y ya, pues, adelántenlo. Váyanse. Vayan. Fuera para su casa. Lo malo es que allá te votan y tú duras 5 años para que te den la... ¿La liquidación? Las prestaciones. Ay, no. ¿A María te la dieron de una vez? No, mentira. Sí. No, recuérdate que el caso mío es un contrato muy diferente al de los empleados locales. Él nunca fue empleado. No, yo fui empleado... Paso y me explico. Fui empleado, pero fui un empleado internacional. Con otras cláusulas. Ajá. Entonces, por eso el tratamiento a un extranjero en cuestiones laborales es diferente. Porque aquí ya no era un problema con Mariachi Buda, era un problema con la Embajada de los Estados Unidos. Oye. Que yo iba y me quejaba, claro. Sí, porque si tú duras 10 meses para cobrar un mes, ¿y qué será si te votan? Dame un favor. No, porque... A Johnny también fue de una vez la liquidación. Mira, yo aprendí algo. Apréndate esto. ¿Quién? Bernie y José Ángel, no hagas negocio con hambre. Ni hagas negocio para comer. Porque cuando haces negocio para comer o esperando de que, espérate, con estos cuartos que yo me voy a buscar el mes que viene, es para yo, no. No lo hagas de esa manera, llévate de mí. Muérete de hambre mejor y no hagas negocio con hambre. ¿Tú me estás entendiendo lo que tú estás diciendo? Es como la gente de La Voz, que el que ganó, cogió prestado. Ay, la muchacha. Y todavía debe los cuartos y no ha pagado nada. Y el personal que labora ahí parece que cogió prestado, están desesperados. Fíjate que tú vas a un trabajo. Ay, yo necesito este trabajo. Ay, yo me está llevando quien sea, me está llevando. Y te marginan. Te dan yo nunca he ido a ningún sitio a pedir trabajo. Nunca en mi vida. Ni lo haré. Dale gracias a Dios por eso. Hay mucha gente que sí tiene que hacerlo. Claro. Yo como te canto y te llora. No. Estoy hablando
a personas regulares, porque no puedes hablar desde tu propia óptica. Paso y me explico. Mira, mi amor, es que tú lo puedes decir, no vaya con hambre, la gente va y busca trabajo porque lo necesita mayormente. Escucha, porque tienes estómago vacío. Sí, aprende a escuchar el español. Niña. Aprende a escuchar. Borrego, escucha lo que yo. ¿Y tú escucha? Me vas a dejar decir borrego. Mira, un tipo que privó tanto de decir, Aure Pineda. Espera, déjame explicar. Emisor y receptor. Las reglas de la. Me la sé más que tú, porque okay, si la qué bueno. Oh. Eso te, profesor. Entonces, profesor, si te la sabes más que yo, aplícala. Hay paso. Oh. Mira. ¿Qué le pasa a ella? Cuando tú lo lograste, es muy fácil tú decirle al otro cómo lo lograste. Pero tú puedes dar herramientas y decir, mire, no hagan negocio con hambre. Porque, por ejemplo, Yelida puede ir con necesidad de un trabajo. Uh-huh. Y le dicen, Yelida, hay 20 mil pesos. Y si Yelida se para en cuatro y dice, mire, yo sé hacer tal cosa. ¿Y por qué en cuatro? No un decir. Porque es lo normal, lo regular. No un decir. Mucho cuidado, Gary, que tú llegaste ahora, no me hagas. Sí. Si Yelida dice, me pongo en cuatro. Mira, oye lo que hay. Aparte de yo ser muy buena redactando en cuatro, lo que sea, oye, yo también sé parquear carro. Espérate. Yo también sé hacer otras cosas. Hago el café. ¿Qué? Yo hago café. Yo no, a mí no me pueden dar 20 mil. Yo quiero 30 mil. El tipo la mira, dice, bueno, pero por lo menos esta vamos a ahorrarnos lo de la doña del café y el del que parqueo. Guau, ¿me entendiste? Eso es de no ser conformista por eso. O sea, que no permita que tú, si tu trabajo vale 50, di que te van a decir que 20, tú uh-huh. digas por hambre. No, sí. No, son 50. Ahora, si él lo dijo claro. ¿Cómo manejaría tú el contrato al tú llegar? Un ejemplo, se te siente y dicen, bueno, mi contrato, yo exijo esto. Exacto. Y esto y esto. Porque uh-huh. el que va necesitando, coge lo que venga, lo que le ofrezca. Él habló claro. Si tú solicitas trabajo y te pones cuando te dan 50, eso fue lo que él quiso dejar dicho. ¿Le va a hacer un hoyo la salida de Samuel y Manolai al grupo Telemicro? Seguro que sí. Mi amor, claro. El ascensor va a agradecer seguro que Manolai no lo coja sí. más. El ascensor va a agradecer que Manolai no se monte más. Se va a despertar Balaguer y le va a quitar el edificio a Gómez Díaz. ¿Tú le estás haciendo bullying a él por gordo? Ey. ¿Qué pasa, está mala? Oh, pero mira el chiste que aquí se rió. Dice que la gente que da mantenimiento en el elevador, dice que van a ir una sola vez al año. Ahora Felipe le daño el micro. No. Señores. Bueno, él está joseando el papá allá. Él vuelve para Telemicro. ¿Y a dónde? Él vuelve para Telemicro. Atención, no te han invitado. No me han invitado. Ay, more. Entonces, yo quiero recibir llamadas a través del 809-221-94. Los idos Radio Show. 94. Allá, los que se fueron. 809-221-9494. Le hará un hoyo a Telemicro la salida de Samuel Mata. Sí, a Wiwi. Sí, ¿y Manolai? Entiendo que sí, papá Dios. Claro. Cuando no. Manolai venga y se riegue aquí, le caiga trompado. Listo, buenas tardes, todo el equipo sin filtro. Un abrazo, le escuchamos. Claro que le va a hacer un hoyo, porque le van a comprar menos agua, menos pastelito, menos papel de baño. Es un hoyo que le va a hacer porque van a subir más los ingresos. Gracias. Ay, Dios mío. Ay, la gente sí es mala, despiadada. Buenas tardes. Hola. Ya, aló. Sí. Ese programa sin Robert sabe a mierda. Diablo. Ay, consúmelo. Sí, wow. Cómetela. Ese primo. Pero se la está consumiendo. O sea, está comiendo y le gusta. Algo marido de Robert. ¿Tú sabes que a veces eso come M? No. Ey, tú sabes que a veces eso come M, son bacanos. Dice, coño, que fulano si habla M. Pues tú te la estás comiendo. Claro. Claro. Mi amor, solo que se tiran las dos horas y van a ir a YouTube después. Pero vea, acá. Él está al lado de Robert, ¿eh? Él está al lado de Robert. Anda con Robert, cuidado, hello, buena. No notas de buenas tardes. ¿Y qué es lo que hace Gary diciendo que Manolai dice que el ascensor se lo va a agradecer? Un tipo que ni camina puede de la maldita gordura. Gary, no te dejes dar, Gary, que tú. More, que pero otra. Esa pajarita envidiosa que habló ahí, porque se nota en la voz. Es una pajarita. Claro, la reto a que venga a pesarse conmigo. Oye, ahora. La reto, le espero ahí abajo. Oye, los reto de aquí. Pero no como Ronnie, que estaba en la otra acera. Es que venga a la acera de aquí. Ronnie está gorda también. No, pero que Ronnie viene de que hay capelita estaba en la ay, otra acera. Ay, Dios mío, llamada. Buena. Diablo, José Ángel, llamándola ahí está en la tercera ahí, quedando querella de ustedes. Ya tú sabes, prepárense, que están votados todos, menos el gran mariachi. ¿Cómo se hace Manolai aquí? Aquí no hay ascensor. Bueno, la oficina está en la segunda. Sí, pero como quiere, pesado. Seguimos, hello, buenas. Dice un amigo mío. Mariachi. Dime. Dile a ese lambonazo que llamó ahí, que si Robert eso no es lo mismo. Oye, sin Amelia,
y sin Robert esto es lo mismo. Y dígale a Robert que no mande a gente a estar llamando. Sí. Robert, dile a ese tipo que está hablando. Robert Sánchez. Qué sensato. Mira, cuando yo viajo, yo no mando a nadie que llame para acá y que no es lo mismo sin mariachi. Robert, concéntrate en tu vaina de acrobarte. Robert, quédate por favor. Tú pones gente, Robert, mariachi, yo te evito. Tranquilo, que nosotros te amamos, esto es tuyo, esta silla es tuya. Mira, Robert llamando por una gente que sin Robert no es lo mismo, van a llamar dos tres más. Hello, te van a seguir ahí. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Le hará un hoyo la salida de Manolai y Samuel a Telemicro? Obvio. ¿Y por qué? Ay, tiene su público. Que sí, pero una pregunta, Robert no va a trabajar en serio ya. Ahí, cancelado, ¿no? También. Mira, Robert va a trabajar con Fautomata. Él se fue con alguien más. Cancelado. No vuelve más, Robert. Cancelado. Hello, notas de voz. Claro que no es, no son indispensables ninguno. Ahorita quitan eso de las comedias y ya, y ponen otra cosa. Y aparte de eso, él no es el único comediante dominicano. Hay muchos comediantes que ahora mismo no le dan la oportunidad, pero que si ya no hay Fautomata, este puede ser su momento. Saludos, buenas tardes, equipo Sin Filtro. Coño, ustedes son duros, pero lamentablemente ahí hace falta Robert, ahí hace falta... Yo sabía. Robert, tú estás muy viejo, Robert, para eso. Otra, otra cosa, tienen que fingir la voz porque no puedes llamar el mismo diquero para la misma querella. Mira, oye, cuando tú vuelvas a llamar ahora a mandar la nota, tienes que ponerte así. Hola, mira. Sí, oye, Robert también. José Ángel pregunta por Manolai y el hermano de Fausto, que nadie nunca recuerda su nombre. Samuel. Pero si no ha hecho falta... Carolyn, Naomi y Jessica en de extremo, porque están llevando un material, mujeres que están sonando más que la salida de ellas, uh-huh, de ese programa. Y el programa ha seguido las 4 horas funcionando normal, igualito, uh-huh, sin esas figuras que sí son más relevantes para la gente. ¿A ti te parece bien esa llevada de la de mujeres para allá? Un día uno, un día la otra. Están haciendo un casting. Es como una venta de cuero. Como el casting que tiene 3 años haciendo Vale por 3. Ajá. Y que hizo Vale por, más Roberto por un tiempo. Que no es casting nada, es ganando, o sea, llevando mujeres a trabajar gratis. No, porque son 2 días. Sí, pero generan noticias todos los días. Todos los días publican la que va en todas las páginas de aquí. Lo que pasa es que también están haciendo una especie de... una reingeniería. En el aire para ver cuál engancha más con ese tipo de... Es lo que yo entiendo. Mira, ¿no? La gente le ha gustado mucho Nelfa, le ha gustado mucho Gaby de Sangles. ¿A quién le ha gustado Nelfa? Bueno, los comentarios. La única que ha votado la casa por la ventana ha sido Gaby de Sangles. Gaby la votó más que todas, pero Gaby si está para otro proyecto. Sí, pero como eso no es la más mardita ni la más bonita, sino la que más vende, si se llevan entonces de los comentarios, de los va ganando Návila, y me excusan. Pero Návila tiene comentarios negativos, papi. Pero es que no importa. Es que el show significa eso. Que sea ahora, lo que sea, pero que la gente te atenta. En el caso de Návila, no ella misma, si sucede y se da el caso de que sea ella la elegida de quedarse en de extremo a extremo, es de, miren, yo no estoy más de una que en la mejor preparación para estos medios, pero de ella aplicarse, de ponerse, mira, coger un intensivo con la misma Lisa Selman. Vamos, ahí. candela, pero eso es sin salir a la calle, sin... Ese daño. No, es para su mejoría, porque Návila es una mujer, porque aparte de hermosa, ¿qué más va a vender? Entonces, no tiene la habilidad del micrófono en el aire. Y se notó, claro, el segundo día fue superior al primer día de ella. Pero ella gustó bastante. Gaby también llamó la atención. Es eléctrica. Uh-huh. Tiene la energía de esos programas de esa índole. Recuerden que Gaby viene de Vale por 3. Uh-huh. O sea, tuvo la experiencia de programas de ese tipo de entretenimiento. Entonces, en el caso de Nelfa ya tiene la tabla. Uh-huh. Nelfa ya sabe. Lo que pasa es que Nelfa no vende. Ese es el problema. No vende. Pero no todas tienen que vender. Pues, es un negocio. Pero si te fijas. Cuando estaban las extremas, ¿qué es lo que ven? Carolyn, el bombón asesino, ¿verdad? Mm. Sandra, el mujerón. Sí, claro. Naomi, ¿viste cómo bajó? Danelli, bajó. Mm-hmm. ¿Me estás entendiendo? Porque Naomi tiene su público, armonías. Sí. Un sub y baja. Pero ahí hace falta una mujer top.
Sí, porque ya está Jenny y está Violeta. Exacto, que son aburridas. Exacto. Sí, eso es cierto. Muy aburridas. Entonces, hace falta una mujer que aunque no sea la gran comunicadora, como era Sandra, por ejemplo, que no era la gran comunicadora, pero era lo que llamaba la atención del programa. Sí, porque Jenny es más obvia. Hace falta una gente así. Yo, sí, de las que han ido, yo o elijo a Návila o elijo a Gaby. A mí me encanta. Todavía faltan más mujeres que imagino que van a llevar. Me encantaría ver. Sí, Gaby tiene cerebro. Estuvo Paloma. Me encantaría ver a una Lady Álvarez, una santiaguera que también está aquí en la capital haciendo trabajo en los medios de comunicación, tanto en la radio como en la televisión. Tiene la plataforma de las plazas de manejarse. Uh-huh. Hay otra chica que se llama Jenny Bell. Me gustaría, son muchachas que han estado en estos medios y quizás no han tenido la oportunidad exacta de conectar, porque sé que si esa misma Lady Álvarez le dan la oportunidad al micrófono, va a arrasar. ¿Sabes lo que pasa? A Jenny Bell le dan, Jiménez le dan la oportunidad, va a arrasar. Porque conozco la capacidad, perdón, de esas chicas. Sí, claro. ¿Sabes lo que pasa, José Ángel? Que ese programa necesita un enganche. Exactamente. Con alguien. Por primera vez estoy de acuerdo. Que sea importante para el público, que le provoque el morbo al público. Sí, sí. Porque este programa está muerto y hay que revivirlo. Entonces tú pones esas muchachas que pueden ser buenísimas, pero la gente no las va a ver. Ey, ¿y si, no y le si, interesa a la gente? Y si al contrario, no, ¿por qué no darle oportunidad a una nueva camada de comunicadoras? Acabo de mencionar a que dos. Que nadie la conozca. Acabo de mencionar a dos. Sí, pero que no te. No. Sí, pero sin mencionar gente. O sea, que es gente como que. ¿Y esa quién es? No, porque hay que mencionarla. Oye, ¿en qué sentido? Dale. Que te pise. Quizás tú la has visto y no le han tenido la oportunidad del turno al bate. Exacto. De que la puedan batear pues, los 360 o ¿cómo que se dice? O sea, que la saquen fuera del estadio. Porque hay muchachas preparadas, que hay muchas muchachas que usted se va a la UAS, específicamente una universidad que tiene la carrera del pensum de comunicación social, área de periodismo y relaciones públicas. Y hay muchachas con una preparación que quizás no sea la más bonita, no tengan el cuerpazo, las nalgotas y las pechugonas, pero tienen una capacidad de hacerte un dominio de un escenario y hacer un programa, pero a veces tú dices, ay, no es bonita, ay, me gusta, pero como que le falta algo. Total, el maquillaje hace todo. Entonces la quieren de una vez minimizar porque no tienen los estándares de belleza, pero están sumamente capacitadas. Pero no le dan la oportunidad. Pero tiene que haber una balanza. Tiene que haber una figura de peso que enganche con el público. Exacto. Pero no meter novatas. Ah, pues entonces que llamen a Sandra Berrocal. Que vuelva el Salvador. El pero programa, Sandra va para el programa, señores. La Salvadora que regresa. Sí, Sandra va para el programa. Sandra regresa al extremo extremo. La Salvadora. Ponen a Sandra y una muchacha preparada, por ejemplo, de la UAS. Un palo. Ella es una balanza. ¿Y a ti no te invitaron, Yolida? No, todavía. Pero tú eres una buena opción. Pero tú excelente. ¿Irías? Claro que sí, yo tengo la capacidad necesaria para hacer ese trabajo. Y está nuevecita de cara. Claro. Y no te rebeldía. Llévatelo junto. Si pestañas te explotan.